Muy buenos días, bravilla, ¿cómo estáis? Hablo bajito porque mirad, son las... a ver si lo veis. Son las 7 menos 10 de la mañana. Me he levantado a las 10. Y me he levantado a las 10 porque tengo que hacer muchas cosas hoy. Y me he querido levantar temprano, pues eso, adelantar un poquito, bravilla. Mirad, estoy aquí ya. Un momentito, lo voy a mostrar. Estoy por aquí, como estáis viendo, editando vídeo, ¿vale? Entonces, a ver, que os coloco de nuevo. Ahí. Niña, todos los días me coge el toro por todos lados, no me da tiempo a hacer todo lo que tengo que hacer. Entonces, una de dos. Anoche tomé la decisión. Una de dos. O por la noche hago las cosas que no me da tiempo a hacer durante el día. O me levanto más temprano, bravilla, y pues para eso, por lo menos los días que tengo que editar dos vídeos, como hoy por ejemplo, para que me dé tiempo. Y la verdad es que por la noche es que estoy súper cansada y no tengo ganas de nada, de nada. Entonces finalmente tomé la decisión, pues bueno, que en vez de levantarme a las 8 como todos los días, pues levantarme a las 6 y media para que me dé tiempo, para que me dé tiempo a editar. Hoy, por ejemplo, tengo que subir vídeo de compra a las 11 de la mañana y no lo tengo editado. Así que quiero editarlo, dejarlo editado y programado para las 11 de la mañana. A ver si me di ese tiempo. Espero que sí. Y tengo que... hoy me toca hacer limpieza, que tengo la casa que es horrible. Y tengo que hacer muchas otras cosas. Entonces no doy para más ya. Es que no me da tiempo a más. Así que nada, toca levantarse un poco más temprano. Por lo menos los días que tenga que editar, o sea, que tenga que subir vídeos al canal secundario. Porque como ya he dicho en otras ocasiones, bravilla, la edición de los vídeos, pues bueno, no se hace en media hora. Se tarda bastante y a mí no me da tiempo, pues eso, a dedicar la mañana a la grabación de vídeo y a hacer la casa, la comida y todo esto, ¿vale? Las compras y todo, y luego por la tarde editar dos vídeos, el del canal principal y el de compra, ¿no? Entonces voy a hacer eso, voy a dedicar las mañanas a grabar, a grabación de vídeos, a mi casa, las compras y todo esto, ¿vale? Por la tarde, edición de vídeos del canal, de este canal, el canal principal, y por la mañana muy temprano editaré los vídeos de compras. Eso es lo que voy a hacer. Y si yo veo que, pues bueno, si yo veo que después de comer me veo un poco cansado, lo que sea, y me tengo que echar a lo mejor media horita o una horita de siesta, pues me la echo y ya está, y no pasa nada. Y esa va a ser mi nueva rutina, ¿vale? Evidentemente en casa están todos durmiendo, menos yo. Seki está durmiendo, que lo veréis más tarde, y los niños evidentemente están durmiendo. Así que yo me voy a quedar aquí con mi vídeo, que lo veréis hoy, bueno, que ya la habréis visto esta mañana, el de compra seguramente, que es este que estoy editando ahora. Y nos vemos dentro de un rato, ¿vale? A ver qué tal. Ya me toma, por cierto, ya me toma mi café, porque yo sin mi café no. Todavía estoy con mis pelos, ni me he peinado, ni he hecho nada, ni nada, que estoy hasta en pijama y todo. Luego ya más tarde me vestiré, que es muy temprano. Así que nada, maravilla. Dentro de un ratito nos vemos. Bueno, bravilla, pues yo aquí ya un poco más medio presentable. Que por cierto, los agapones ya de buena mañana. De buena mañana ya pillando. Son las... Vamos a ver. Os lo voy a decir. Las 8 de la mañana, 7:57. Y bueno, yo sigo aquí editando. Mientras se va exportando el vídeo, todo esto, ¿no? Pues voy haciendo miniaturas y tal. Y ahora cuando termine de editar el vídeo, y lo voy a programar, evidentemente, porque tiene que estar subido a las 11. Y me voy a poner también ahora a contestar correos, a leer y contestar correos. Y ya me lo quito también de encima hoy. Y ya nada más termine, pues eso, liarme a limpiar, a recoger toda la casa, todo esto. Voy a poner a Yeedi, por supuesto. Por cierto, bravilla, qué maravilla. A ver si luego, cuando ya me ponga, os lo grabo. Qué maravilla de aspiradora. Me encanta, me fascina. Me está agilizando muchísimo y me está ayudando muchísimo. Aquí en casa, de verdad, he visto el cielo abierto con Yeedi. Ahorro muchísimo, muchísimo tiempo de limpieza, sin decir... Un momentito, ya, ahora sí. Sin decir también que ahorro muchísima agua y productos de fregasuelo. Porque con un solo tanque me limpia toda la casa y nada más necesita un chorrín, o sea, medio tapón de fregasuelos y listo. Mira, de verdad, estoy maravillada, estoy encantada. Desde aquí a la empresa con la que hemos colaborado, de Yeedi, muchísimas gracias porque me habéis... Me habéis, niña, alegrado la vida. Bueno, venga, que eso, que voy a terminar aquí ya para dejarlo todo listo y todo preparado. Y en un ratito nos vemos. Bueno, pues mira, voy a preparar a la aspiradora para ponerla a trabajar un poquito, ¿vale? Lo primero que hago es preparar el tanque. En esta ocasión voy a aspirar y a limpiar, ¿vale? A la misma vez que está aspirando, está limpiando. Entonces, lo primero que hago... Pues eso, abro este taponcito, lo lleno este tanque de agua con el fregasuelo, como he dicho, con un chorrín de fregasuelo, que ya lo tengo, ¿vale? Y simplemente este tanque me va a limpiar todo mi piso. Mi piso puede tener unos 70 y algo, 80 metros cuadrados aproximadamente, ¿vale? Venga, y ahora aquí en la parte de abajo, esta que estáis viendo aquí, bravillas, voy a colocarle la mopa limpia. Esto tiene como unos velcros súper fuertes que va a dejarla pegada y cogida estupendamente, ¿vale? La vamos a colocar aquí primeramente. Vamos a ver. Vamos a colocarla, que como viene súper justa, cuesta un poquito, ¿vale? Viene súper justa pues para eso, para que no se salga a la hora de la limpieza y todo esto, ¿vale? Vale, la coloco bien. Y una vez que está bien colocada, estiro para que caiga bien por todos lados. Como estáis viendo, la tengo ya colocada de aquí. Y ahora ya es nada más pegarla. Dejarla toda muy bien pegadita. Y listo, ¿vale? Mirad, ¿veis? Que se queda bien pegada ahí. Vale. Y ahora, una vez que ya tengo la mopa puesta y bien colocada, nada más, en esta parte de aquí, aquí, vamos a meterlo dentro, ¿vale? Y tenemos que escuchar un clic. Ese clip. Eso significa que está bien colocada. Y ahora simplemente voy a abrir esta tapa, activo el botón rojo, cierro y listo. Como veis, ya se ha encendido el piloto. Y aquí... Vale, eso significa que está encendido. Y como veis, todo lo que aspire de mi casa se va a quedar aquí en este tanque. Que hay que asegurarse siempre, una vez que terminemos de utilizarla, yo lo que hago es que, por supuesto, vacío el tanque, le quito la mopa, la limpio, que la mopa que acabo de colocar podéis lavarla tanto a mano como en lavadora, ¿vale? Coloco, limpio la mopa, me aseguro que está esto ya vacío y limpio para la próxima limpieza. Y nada, y ya simplemente dejarla que haga su trabajo. Aquí la tengo ya trabajando, como estáis viendo. Y bueno, aunque como acabáis de comprobar tiene sensores, ¿vale? Que va esquivándolo todo cuando llega a alguna esquina, cuando choca con algún mueble o cualquier cosa. Yo siempre intento despejar toda la zona que voy a limpiar. ¿Por qué? Pues bueno, pues por manía. Porque me gusta, pues bueno, que lo deje todo bien, ¿vale? Entonces lo que hago que si tengo algún juguete o alguna cosa de los niños, por ejemplo, aquí en esta habitación, que es donde ahora mismo está limpiando, ¿no? Pues lo subo a lo alto de la cama y ya está, ¿vale? Deciros que apenas hace ruido, es una de las aspiradoras, uno de los robots aspiradores más silenciosos del mercado, entre otros. Y estoy encantada. Os voy a dejar aquí abajo en la cajita de información la página web, el link de la página web donde podéis comprarlo, que es por Amazon. Y tenéis un código de descuento que también os lo voy a dejar en la cajita de información, en el que podéis ahorraros un poquitín para la que esté interesada, ¿vale? El otro día ya me estuvieron comentando por Instagram que estuvieron mirándola y que al parecer estaban agotadas. Pero bueno, entrar en la página a ver si han vuelto a reponer más y tal, la que está interesada, ¿vale? Es una maravilla, de verdad, súper recomendada. Yeedi 2 híbrido. Pues aquí tenemos a Seki, que se ha levantado hace ya un buen rato, pero hasta ahora no he cogido la cámara porque estaba limpiando. Saludad, Seki. Mira, el Seki tiene... El Seki tiene un sueño. Niña, ni que fuera él que se ha levantado a las 6 de la mañana, niña. ¿A qué hora te has levantado, Seki? A las 5:30. A las 5:30 se ha levantado, ¿eh? El Seki se ha levantado a las 5:30, no. Se ha levantado a las 9:30. ¿Qué dice? Seki, te has levantado a las 9:30. Leche. Yo estoy hasta el yogi hoy. Ay, estoy yo. Tremendo. Se ha levantado a las 9:30. Se ha tomado café. Se ha vestido. Ha bajado por el pan. Ha subido y se ha tirado ahí con el yogui en el sofá. Es que tengo que, entrar a trabajar ahora, a las 4. Y me lo estoy pensando. Estoy aquí dándole vuelta a la cabeza. Pero nada, por mucho vuelta a la cabeza que le dé. A trabajar hay que ir, ¿verdad? Ya tengo la habitación toda completamente limpia, recogida y todo. Tengo la camiseta hasta aquí porque es la camiseta de Seki del trabajo, que la he cogido limpia. Y se le da una planchita, bravilla. Ya sabéis que no quiero que Seki, vamos, que no se acerque ni a la plancha, por Dios. Y nada, ya está toda la habitación recogidita y todo hecho por aquí, ¿vale? Por aquí el baño también, todo limpio y recogido, como estáis viendo, ¿vale, bravillas? Por aquí. Y mirad, quiero mostraros esto, que es un gel de mano que hemos comprado en Lidl, que la que haya visto nuestra compra de hoy, esta mañana, que hemos subido comprita en nuestro canal secundario Compra con Judith y Seki, lo habrá visto. Es la primera vez que lo he comprado, sale 99 céntimos en Lidl y trae de cantidad, a ver que lo vea, medio litro, 500 gramos. Bueno, pues a lo que voy, lo tenéis de 3 aromas y quiero decir que es buenísimo, huele súper bien, me ha sorprendido un montón. Este es el de jazmín y huele súper súper bien, ¿vale? Lo recomiendo mucho en Lidl por 99 céntimos. Por aquí también ya todo recogidito, yo que estoy por aquí. Hola, bravilla. Y por supuesto también el salón completamente listo ya y limpio. Mirad el suelo como nos lo deja Yeedi, nos deja el suelo impecable. Cocina también lista, limpia, recogida. Son ya las 3 menos 10 de la tarde, ya hemos comido, he recogido la cocina, ya está todo limpito. Esta mañana, como dije, hice toda la limpieza, ya tengo cocina recogida. He puesto el lavavajillas ahora porque es que estaba ya a tope y como es horario medio, digo, bueno, pues mira, lo voy a poner, anda, para quitármelo ya de encima. Y Seki se ha echado un ratito y le voy a preparar el café, un café para él y otro para mí, porque se tiene que ir a trabajar. Y bueno, como me voy a hacer yo uno para mí, pues ya preparo otro para él también. Seki hoy está de bajoncilla, bravilla. Hoy no tenía muchas ganas de... Por eso no lo habéis visto mucho hoy en el vídeo. No tenía muchas ganas en hoy de... de grabar. Ya sabéis, niña, hay días mejores, hay días peores, así que por eso hoy la habéis visto menos en el vídeo. Pero bravilla, que es que hoy se ha levantado así y ya está, que no pasa nada ni nada, bravilla. Y deciros que esta mañana, que ya tenéis, por supuesto, el vídeo de nuestro canal secundario, Compra con Judith y Seki, una nueva comprita, que estáis más que invitados, invitadas a pasar a verlo, ¿vale? Y nada más, yo ya me voy a quedar aquí con el café, voy a tomarme el cafelito y despido el vídeo, porque ya lo que me queda es que me voy a sentar a... Mira la cortina, niña. Me voy a sentar ahora a editar el vídeo, este mismo que estoy grabando, el vlog, para que lo tengáis esta tarde noche y podáis verlo. Así que nada, bravilla, que os mando un millón de besos, que muchísimas gracias por haber estado acompañándonos un día más, que sois fabulosos y fabulosas, y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.